What time? Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. Everybody, please, with your cameras on, and let's go ahead and take attendance. Everybody, cameras on and full names displayed, please. Let me get started. Alba Noemí Cortés de González. Alba Noemí. Not present. Por motivos de auditoría en CFOR, la participante Alba Noemí Cortés de González reportó que estaba fuera de San Salvador y probablemente no se podía conectar. Ana María Chacón de García. Not present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Not present. Claudia Lisette Canales de Enríquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Daisy. Not present. José Antonio Cubillas Hernández. Present, teacher. ¿Qué se me hizo? Ah, lo vi. Thank you. Present. Carla Janet Amaya Herrera. Present, teacher. Thank you. Carla María Quintanilla Vilés. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Catherine Melissa. Not present. Marjorie Marlene González Gómez. Present, teacher. Ahorita le voy a mandar el link a Sandra porque no puede incorporarse, oye. Ok, thank you very much. Miguel Ángel Paz Landaverde. Present. Thank you. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present, teacher. Thank you. Naftalia Carolina González. Natalia, not present. Don Alfonso Madrid Escalante. Present, teacher. Thank you. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Reina, not present. Roxana González de Alegría. Present. Thank you. Sabrina Mabel Latín Castro. Present, teacher. Here you are. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Ya se va a conectar. Ok, para mientras, not present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Susana. Not present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you very much. Ok, so we have... Teacher, yo vine cuando iba por Cubía, ya había pasado Chacón. Qué barbaridad. All right, so Ana María Chacón de García. Present. Thank you. ¿Alguien más que no mencioné? Anybody Sandra Elizabeth Osorto. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Okay, thank you very much. Anybody else? No? All right. No. Espera, me está poniendo la asistencia. Okay, so guys, today is Friday and weekend is coming. So you will be able to rest tomorrow. Today we're going to practice as much as we can. Vamos a estar practicando todito, todito, todito lo que podamos, okay? And we're gonna cover all of the topics. Vamos a cubrir todo presente continuo. Y saben qué, señores, hoy sí quiero conversaciones de las buenas, como las de ayer, okay? En todos los temas. Okay. So we're gonna be working a lot. Vamos a estar haciendo todo el tema de la semana. And vamos a variar un poquito en esto que no vamos a tratar. Friendly reminders, guys. ¿Qué necesito ahora antes de las 12? Homework. Homework. That's right. Todos los homeworks up to date con su respectivo midterm, si no lo han hecho, si se sacaron 80 en toda la homework one, pueden tratar de llegar al 100, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Excuse me, teacher. Now midterm. Ahora hay midterm. No. No, ya lo hicimos, ¿verdad? Por eso les mencionaba que los que no lo han hecho tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Ok? Ok. No, no, no se me asusta. Unit 3. Unit 3, exacto. Tiene que estar terminado. Also, guys, next week is the last. La próxima semana es la última. Así que, ya saben, a meterle, a conectarse. ¿Ok? Es la última semana de clases del año. Y para el viernes, al finalizar la clase... Bueno, tenemos hasta las 12, pero si no me quieren desvelar, puede ser al finalizar la clase, ¿verdad? Que me manden ya, me van a tener que mandar un screenshot
con todo todos sus pasos de progreso. Okay. Me. So. I am sending teacher. I know, pero eso te, y gracias okay. por haberlo terminado antes, pero el último día me la tienen que volver a mandar con su nombre completo justo antes de enviar la imagen. Ahí sale un cuadrito en WhatsApp donde pueden poner el mensaje de la foto, nombre completo ahí. Okay. Okay. So, si no pueden, háganlo para las 12, pero si quieren que me vaya a dormir temprano, mándenmelo justo después de la clase. Okay. So, guys, that's it. No hay más que hablar, except let's go ahead and start with today's class. We're going to start with present continuous for future events. Who can explain that to us? ¿Quién nos puede explicar future continuous para future events? The use present continuous for future events is for describe actions for future, for tomorrow, for next week, month, and year. Exacto. Si usted no hubiera hablado, me quedo callado hasta que alguien me conteste. The name is telling me. Right? Presente continuo para eventos de futuro. Señores, no les voy a explicar más. Tienen 15 minutos para preparar una conversación y todos la tienen que presentar. Okay. ¿Individual? Groups. Oh. Okay. Ustedes ya saben, ¿tienen una pregunta antes de que los eche al agua? Aprovechen. No, agregar todo, me imagino. Todo en el ámbito de future continuous o future events. No me ocupen ahorita con inactions, que igual lo vamos a hacer. Estos son los temas que vamos a tocar, solo para que ustedes sepan y no los mezclen. Vamos a ocupar present continuous for future events. Simple present versus present continuous. Donde en la siguiente conversación, no en esta, van a mezclarlos. Luego también vamos a hacer otra conversación con preguntas WH. ¿Verdad? Eso sí, es todo present continuous. Y al final vamos a ocupar present continuous for a temporary situation. O sea, son cuatro conversaciones las que vamos a crear ahora. O sea, van a pasar hablando toda la noche y van a presentar todos. I need presentations for at least 1 minute 30 or 2 minutes. Necesito presentación de por lo menos minuto y medio a 2 minutos. Right? Si no le han llegado el tiempo, si no le han llegado el tiempo, van a improvisar. Okay. Good. So the first one, no están de desocados, sino que ya practicaron toda la semana, ya deberían de poder hacer una conversación de minuto y medio. So, right now, we're going to start working with present continuous for future events. ¿Qué vamos a trabajar? What are we going to work with? Use present continuous for future events. That's right. ¿Puedo meter acciones? Future event. ¿Puedo meter en esta conversación? Thank you. ¿Puedo meter en esta conversación futuro present continuous para cosas que estamos haciendo? No. No, future events. ¿Puedo meter en esta conversación actividades que están pasando en nuestras vidas? No. Nope. ¿Qué tenemos que ponerle? Presente continuo para qué? Future events. Correct. Future events. Time. Organize your time. Organicen su tiempo. About 3 minutes, ahí ven ustedes. 3 minutos para decidir qué hacer. Unos 5 para crearlo. Lo voy a jalar a las 8:20. Y 25. Le voy a dar 15 minutos. A las 8:25 yo lo jalo. Organicen su tiempo para decidir qué van a hacer. Crearlo y practicarlo las veces que sea necesario. Pongan la actitud como que están hablando con sus chéveres. All right. So go for it, guys. Yo lo voy a visitar. No lo voy a dejar caer, pero sí necesito que hagan lo mejor que puedan. Okay. Go. Accept the invite. Thank you.
Yes, it is. That is right. Repeat, please. Yes. What are you doing? That is the question, Ana. Sí, así es. Ok. Ajá. Como yo vivo frente a calle principal, cuando pasan vehículos bien fuertes o pesados, un gran bulla, no me dejan oírme. What are you doing? Okay. This weekend. Pero, ¿quién va a empezar la conversación? Si quieres, la empezas tú, Carla, saludando a Sabrina. ¿Qué sería? Hello, Sabrina. How are you? Carla, ¿verdad? Sí, Carla. Carla, empiece. Okay, hello. Me saluda a mí. How are you? Okay. How are you? Hoy tú le contestas. A las dos de una vez se le va a hello. Hello, girls. Entonces, how are you? Okay. Ah, entonces hello, girls. Ajá. Hello, girls. How are you? How are you? Good. Yo contestaría fine. Exacto. And you y tú contestas también tu respuesta, ¿verdad? Luego Carla nos pregunta, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahora sí, sí le escucho. Sí, ahora sí. Hoy sí, Carla. Sí. Perdón que esta cosa no me dejaba. Vaya, si usted, empecemos entonces. Ok. ¿Quién iría primero? Sería de cosas en el trabajo, ¿verdad? Sí. Okay. Hola, José decía que la conversación que estaba en la página 11 podíamos cambiarla. Esa era, José. Sí, podemos ocupar parte de esta estructura y agregarle otras cosas. Vaya, ¿cómo comienza o quién comienza? You got 10 minutes, guys. Démosle sin miedo. Ocupen cosas de libro si es necesario de base. Pero tienen 10 minutos. Sin miedo. Démosle. Sí. ¿Y a usted? Roxana. ¿Y diría? Y yo. Luego, hi. Hi, girls. Nice to meet you. I am Roxana González. It's my first night in the class. Eso le voy a decir yo, como que es mi primera noche en clase. Es porque vamos a... Entonces, I am a student English for my work, my future. I like travel. I like traveling. Perdón, sorry, teacher. I like to travel. Voy a poner la cámara. Give me a second. I like to travel or I like traveling. Cualquiera de las dos. I like to travel or traveling. Puede ser también. Cualquiera. Ok. Ajá, cualquiera de las dos. Estamos armando la conversación, teacher. Entonces, you're doing great. Okay. Vamos bien. Good. Yes, ma'am. Good attitude. Vaya, entonces ya estamos. Vaya, repetamos. ¿Quién iba primero? ¿Carla? Yo. Carla. Ensayemos de una vez para que no se nos vaya a ir olvidando. Vaya, okay. Carla. Inicie. Y conversemos. Ok. Sandra, good evening. This is Roxana, my partner in the English class. Sandra. Okay. Good evening, Carla. Ey, pero aquí faltó la otra parte. Good evening, Carla. Ahí tenía que decir, preguntar a Roxana. Usted puede improvisar porque ella me ha having drinks.
I am having drinks. Yes. Espérame. No, yo le estoy diciendo que voy a tener bebidas. Bebidas. Yeah. ¿Como de cuál bebida o algo así? Preguntamos, ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué clase de bebida? Algo así. Ajá. Va, entonces no sé ¿cómo, quién preguntaría eso? Pero, I'm coming at 7 p.m. What kind of drinks? ¿Como qué clase de bebida? What kind of, of drink? Porque ahí podemos ocupar el WH, what kind of drink? Entonces yo te respondo, I am having some beers and vodka and whiskey. O sea que ahí podemos hacer what kind of food and drink are you también, sí. Are you having? Ajá, sí. Puede ser, sí, va. Teacher. Sí, sí. Sí, podría ser. Aquí es el teacher. ¿Qué onda, teacher? Sí, se puede, así como la pregunta es. Ajá, what kind of food and drink are you having? Yes. Okay. Y si quiero decir, teacher, ¿a qué hora voy a llegar, por ejemplo? O sea, contestando, I'm coming at tal hora. Get. We use the verb get. So for example, ¿cómo sería? What time? I'm getting. I am getting. What time are you getting home? And you're going to say, I'm getting home at. I'm getting home. Pero si me están invitando, por ejemplo, a una fiesta o algo así, es igual. Ah, es que ahí está la cosa. Get es ir. Y en ese caso, si quien te está invitando está en su casa, te va a decir, what time are you coming? Esa es la cosa. Porque yo les hice esta pregunta, pero no sé la respuesta. Yo les dije, I am having a party on Saturday night. They want to come? ¿Quieren venir? Do you want to come? Do you want to come? Sí, entonces ahí le respondí yo, yes, I do. I'm coming at 7 p.m. Yes. No, porque tú no estás en la casa. Vas a decir, I am getting there. O sea, el que I'm getting. Ir, el que va a ir. Okay. Cuando tú vas a algún lugar. Y si estás preguntando que va a llegar, es como. Pero es que. Personas que ya están ahí. Por ejemplo, mira, aquí, yo aquí estoy, digamos, en mi casa. Y yo te digo, hey, what time are you coming? Porque yo te estoy preguntando a ti, yo ya estoy aquí. Chivo, gracias. Bueno, si quieren verlo practicando para ver cómo lo quedamos. Sí, ¿por qué? Porque para medir el tiempo ya faltan 5 minutos. Ok. Dale, pues. What's up, man? Yo así, hey, what's up, man? Nice to see you. Hi, Miguel. Hey, hello, Miguel. How are you? Hi, Miguel. Hi. No, vos entrás, Miguel, con diciendo hi, William. Hi, René. How are you? Hey, nice to meet you. Hi, William. Hi, René. How are you? How are you, Miguel? Nice to meet you. No, ahí. Sí, si no, pues sí, Miguel, yo te estoy diciendo, dejando a vos para que contestes. Ajá, por eso, yo solo WhatsApp yo. Man, no, perdón, Miguel, es que yo siempre te confundo con René, yo te quiero decir René, la onda. Ok, démelo pues, otra vez, una vez más. Hey. ¿Qué es prefer chicken? Teacher, I have a question. Go ahead. Si Marjorie me pregunta, que si tengo mucho tiempo esperándola, se puede responder, yes, I have times waiting for you. O sin el I am. Lo que pasa es que ahí es otra estructura, es how long. How long es como cuánto tiempo. How long. Y ahí es otra estructura. Have you been waiting? How long have you been waiting? ¿Cuánto tiempo has estado esperando? Y acuérdense. Sí, le sirve, ocúpenla.
I'm going to write it down. How long have you been waiting? Okay. How long have you been waiting? Y ahí, sí, I have... O sea, lo voy a dar ya en solo porque no lo hemos visto. I have been waiting for... Y aquí le ponen el time expression. 2 hours, 5 minutes, 30 minutes, 2 days, 2 years. No importa. Okay. Mm-hmm. Perfecto. Marjorie, habría que reestructurarla entonces. Vale, entonces, ¿cuál? Ah, la pregunta que usted me va a hacer, ¿va? No, la que usted me hace a mí. La llevas mucho tiempo esperándome. Have you... Ya le escribí al teacher en la conversación. Ajá. Mm-hmm. It's the one I have written down there. Mm-hmm. Okay. Marjorie. Hola. I prefer chicken. ¿Y usted ahí qué me va a decir? Mire, así como le... Espéreme. Así como le había escrito el teacher, así la tengo yo. Ah, vaya. Uh-huh. Ajá, ajá. Vaya, ¿qué me dijo, perdón? Después de que ya hemos elegido, ¿qué vamos a comer? Bueno, que yo ya le dije qué es lo que quiero de comer, ¿qué va a decir usted? Ah, entonces yo ya le iba a poner vamos a comer pollo. Uh-huh. Pero, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Al pollo campero o al pollo? Real. ¿Qué le iba a decir? ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Uh-huh. ¿Al pollo campero? Uh-huh. O al, ¿cómo se llama el otro? Campestre. Digo, el pollo campestre, vaya. Uh-huh. ¿Qué dice usted? Campero. And where do we go? Free range chicken or country chicken? Ay, Dios. Pero yo creo que al campero, pero a esos no se les puede cambiar el nombre porque son nombres propios. Yeah, you can just say pollo campero. No worries. Solo pollo campero. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Va. ¿Y ahí finalizamos o seguimos? Try it out. Try to practice with what you have. Practiquen con lo que tienen ahorita. Okay, gracias. Gracias. Ah, pues entonces practiquemos la conversación. Vale, espérenme, solo termino de copiar esto. Our country. Vale, entonces. Vale, comencemos, pues. Okay. Hello, Marjorie. How are you? How are you, Miriam? How are you? Good time. Hello, Miriam. I'm fine. Me va a responder usted. Hello. I'm fine. Espéreme. And you? Uh-huh. I'm fine. Vaya, bueno, vamos a iniciar. Hello, Marjorie. How are you? Hello, Miriam. I'm fine. And you? I am fine. Y ahí va la pregunta. Ajá. Uh-huh. And you, vale, entonces ahí le diría yo, I have you been waiting for a long time? How long have you been waiting? Algo así está la pregunta. Y yo le respondo, I am have been waiting for hours. Sorry. It was a lot. Oh, sí, teacher. I have been waiting. Quítele el am. De lo contrario, está súper bien. I have been waiting for hours. Por horas. For a long time, no. I have been waiting for hours. Okay. Uh-huh. I have been waiting for long. Uh-huh. Long time. Yeah, y usted me decía lo del tráfico. Sorry. There was a lot of traffic. Uh-huh.
You know that I don't like being later. I'm sorry. Next time, leave me on time. I excuse you. I'm hungry. Let's eat. Good. Let's go in. I thought we eat chicken or hamburgers. I prefer chickens. And where do we go to bring ranch chicken or country chicken? It is, girls, you're doing great. Están metiendo un montón de cosas muy buenas. Pero no es el tema de ahorita. O sea, están bien, pero no están ocupando el tema. El presente continuo. Exacto. Entonces, me gusta que lo intenten y eso les va a abrir la puerta que lo logren, definitivamente. Peor fuera que se quedaran calladas. Así que, lo que tienen, díganlo. No importa, díganlo, pero díganlo porque sé que han trabajado en ello y díganlo con gusto y alegría, ¿ya? Pero para las próximas presentaciones sí metámosle un poquito a la estructura. Igual yo voy a cambiar de, voy a rotar los grupos en todas las conversaciones, ¿ok? Ok. Okay. All right. Let's go for it. Let's go back. All right. Alrighty, guys. So, people is coming back. And let's see what you got, guys. Are you ready? Yes. Okay. Yes. All right. Now, before you start, antes que empiecen, quiero decirles que aprecio su esfuerzo. Esté bien o esté mal. Es que estamos mal. Así que quítenle peso a esto, eso sí. Si hay correcciones, no tengo que aplicarlo. ¿Ya? Pero díganlo, como le dije a alguien ahí, con ánimos. ¿Ok? Pongan la emoción. Démosle. Group number one. Ana María, Carla, Sabrina. Go for it. Ok. Ok. Carla. Hello, girls. How are you? Fine, Carla. Fine. And you? I am okay. Sabrina, what are you doing the next weekend? I am going to the beach on Sunday. And you, Ana Maria? What a coincidence. I am going to Costa del Sol Beach with my friend Nancy. She's coming from Spain on Friday morning. Carla, what are you doing next week? I am working next week. That's good, Carla. When are you going to the church? I am going to the church on Sunday morning. Ana Maria, what are you doing on Sunday morning? I am cooking with my mom, and after we are visiting the Cathedral of Santa Ana. That's good, Ana Maria. Okay, fantastic. Good use of the structure. Well done, Ana Maria, Sabrina, and Carla Yanet. Mm-hmm. Muy buen trabajo. Good job. Thank you.
me gustó mucho que pudieron mantener la estructura durante toda la presentación. Tuvo un muy buen tiempo. No le puse el cronómetro porque se me olvidó, pero sí sé que fue muy buen tiempo. ¿Ok? Ok. No, a los próximos se le pongo el cronómetro. I'm going to set the time. Carla Ivania, Claudia, José. Go for it. Teacher, nosotros lo manejamos de otra forma porque no comprendimos muy bien. No sé si está bien, pero lo vamos a... Go ahead. Hello, José and Claudia. What are they at work? Hello, Carla. I am answering emails. I am busy projects. I am supervised employees. I am computer systems design. I am the most and the most important. I am personal training. And you? Okay, José. I am prepared. Perdón. I am check documents for the meeting. Also write checks. And you, Claudia? I am prepare reports. Check temperature. Okay. Creo que eso sería todo, teacher. ¿Y por qué me lo dicen tan triste? Con el hecho de que están intentando, están en el proceso, ya tienen mucho ganado. ¿Ok? Están súper cerca. Lo único que les falta es el ING. Okay. I am, y todos los verbos lo dijeron en base. Supervise, ¿cuál es el gerundio de supervise, Carla Iván? Supervising. Correct. ¿Cuál es el gerundio de check, Claudia? Check. Con ING, ¿cómo se dijera check con ING? Checking. Checking. Es que le habíamos incluido en el preparing reports, pero se lo quitamos. Porque nos confundimos. Ok, entonces desconfúndanse. Do it again. Hagan lo mismo, pero esta vez metan la ING a los verbos. No al am, no al to be. Démosle de nuevo. Go for it. Ok. Hello, José and Claudia. What are they doing at work? Good. Hello, Carla. I am answering emails. I am supervising employees. I am making systems design. I am the training personal. Good. Pausa. Ana María, ¿qué acaba de decir José Antonio? Yes, teacher. ¿Qué acaba de decir José Antonio? Fíjese que casi no le escucho porque mi perrito estaba a ladrar y por eso le puse mute. Y le estaba escribiendo a mi hijo que por favor viniera a callarlo porque él está dentro de mi dormitorio. Ok. Ok. Good. Excuse me. Pero yo escucho la clase después para no perderme. Okay. Thank you. Solo era paréntesis, guys. Okay. Es una buena excusa, ¿verdad? Pero everybody, turkey face, pongan atención. And you, Carla. Aprende. Okay. I am checking document for meeting. I also rating check. I am also rating checks. And you, Claudia? I am preparing report from the morning.
preparing patients. 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 Le estoy, checking. Estoy tomando la temperatura. And checking. ¿Cómo es el toma de exámenes? Sample. Muestra sanguínea. I am taking blood samples. I am taking blood samples. 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 Mm-hmm. Samples. Okay. Good job. Good job. Do you guys see the difference? ¿Pueden ver la diferencia? Pasaron a decirlo todos en ING. Y ese detallito era lo único que le faltaba. Así que muy bien, good job, Claudia, Carla, and José Antonio. Un pequeño detalle hace la diferencia y con práctica se logra. Good job, guys. I liked it. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Next group, Carla Ivania, Roxana, and Sandra. And everybody paying attention. Ahí está el culpable. ¿Eh? Everybody paying attention, okay? Que van a aprender de los demás. Go for it. Carla María, teacher. ¿Y yo qué dije? Carla Ivani. Ivani. Go for it. Okay. Sandra, good evening. This is Roxana, my partner, the English class. Good evening, Carla. Oh, nice. Nice to meet you, Roxana. Nice to meet you too, Carla. I like the class. It's very interesting. 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 Mm-hmm. Oh, very good, Roxana. Sandra, how do you study English? I have 2 months study English in Insafor. In a week, it and very good, Sandra. Okay. Hey, girls. Go to the dancing, morning in the night, morning, Saturday in the night. Saturday night, uh-huh. Very good, Roxana. Do you like dancing? Yes. I like in music. I like in dancing in, no sé cómo decir. Mm-hmm. Me gusta. I like in salsa. I like salsa. I like salsa. Mm-hmm. I like bachata. Sandra. Roxana, yes. Where are you traveling on Christmas? Yes, I'm traveling in Florida. Excellent, Sandra, yes. Roxana. Sandra, you traveling in the Christmas? Are you traveling? Don't are you traveling in the Christmas? No. 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 Okay. No. Okay, girls. Like see you tomorrow in the class the English. Goodbye. See you, Roxana. Okay. Good job, guys. Final applause. Good. So this is what I identified. Identifiqué que se quisieron salir de su zona de confort y eso está súper bueno. Okay. Trataron de expandir vocabulario, trataron de darle otro sentido, de hacer una conversación muy completa. Casi no ocupamos la estructura. O sea, el teacher, lo que sucede es que le ensayamos. Entonces, por alguna razón, están en el camino. Okay. La usaron poquito, a veces estábamos faltando el beat, pero todavía, ¿saben qué es lo bueno? Que todavía tenemos tiempo. All right. Entonces, sobre esa base pueden seguir construyendo. Y solo fíjense, ¿estoy siguiéndola o no estoy siguiéndola? Okay. So, good job. I like it. Es muy difícil salir de la zona de confort. Keep it up.
La hicimos corta, teacher, y entonces cuando vimos el tiempo le dijimos vamos a improvisar porque ya no nos daba el tiempo. No, it's good, like I said, salieron de su zona de confort. Thanks to you. Thank you, teacher. Now, Miguel, Sané, and William, go for it. Huh. Okay. Attitude. What's up, William? What's up, William and René? Hey, Miguel. Hi, Miguel. How are you? How are you? I'm fine. Do you have any plan for weekend? I am going to the beach. Maybe I go to a restaurant for lunch on Saturday. And you, William? Well, on Saturday, I'm doing exercise. I'm playing soccer with some friends. Maybe on Sunday, I'm going to church and playing video games. Also, I'm jogging in the park and hang out with some friends. What about you, Miguel? Oh, I am visiting my mom on Saturday morning, and then I play in soccer in the afternoon. And a great idea, I having a party on Saturday night. Do you want to come? Yes, I do, sure. I'm getting at 7 p.m. Good. I'm getting there. 8 p.m. Okay. Okay. Miguel, what kind of food or drink are you having? I'm having drinks. I'm having some beers, vodka, whiskey, food drinks. Great. Hey, guys, on Sunday, there is a game at the stadium. Do you want to come? Yes, I want to go to the stadium on Sunday. Yes? Okay, maybe yes, we are having lunch and drink some beer. After game, maybe we are going to the beach and we are going to dance and taking some lesson of surf. Taking some surfing lessons. Ocean. Uh-huh. Yes. Yes, I agree. Yes. Well, okay. That's how we stay. See you on Saturday at the party, guys. See you. Okay. I see you. Okay. That's... Round of applause, guys. Round of applause. All right. I need a volunteer. Volunteer. Come on, don't be afraid. Volunteer. Teacher, de lo que ya pasamos o cómo. Ya se ve mío, Dios mío, Ana María y White, ¿qué haremos? No sean miedosos. Okay. Necesito una persona que le diga un feedback a ellos, no de lo negativo. ¿Qué le gustó de esa presentación? En inglés. No les estoy hablando mucho en inglés. ¿Por qué? Porque ahorita estoy tratando de chequear el conocimiento obtenido toda la semana y quiero que todo el feedback quede súper claro. Entonces, usted tiene que tomar, mire, de este camo. Sentí bien fluida, la sentí bien, conversación de hombres, hablaron solo de la salida, de la bebida, de la comida, del deporte. Pero era lógico. Okay. Y en cuanto al inglés, así, ya metiéndonos más. Era más como una conversación más de amigos, menos formal, más vocabulario, más, no sé, común. Eso me gustó bastante a mí también, le hicieron súper común, como cualquier grupo de amigos poniéndose de acuerdo para salir. ¿Dónde es la fiesta para ir? Invítenme. Sí, porque hay buena bebida. In my house. Ah, ok. On Saturday night. I'll be there. So, yo llevo el hielo. Trataron de mantener bastante la estructura. Eso fue muy bueno. La combinaron con Simple Present, que es lo que vamos a hacer en este siguiente ejercicio. Ok. Que van a tener, por cierto, menos tiempo. Right. No, estaba pensando cambiar los grupos, pero los vamos a mantener para que puedan trabajar con una estructura.
So, me gustó bastante, René, William, Miguel. Eso es lo que necesitan. No se anden aprendiendo vocabulario astral que no van a ocupar ahorita. Cosas que vayan con el tema y que ustedes ocupen en su vida diaria como esta. Good job. Now we go with Marjorie and Miriam. Go for it. Hello, Marjorie. How are you? Hello, Miriam. Hi, fine. And you? I have been waiting for a long time. I have been waiting for hours. Sorry, there was a lot of traffic. I don't know like why. Don't worry. I am sorry. Next time I'll be on time. Do not worry. I'm hungry. Let's eat. Okay, let's go. Until we eat chicken or hamburger. I want to eat chicken. And where do we go to? Free-range chicken or country chicken? In the Pollo Campero. Okay. Thank you. Finish. Okay. Finish. All right. Good job. Round of applause. Great. So this is what I liked about this conversation. Esto es lo que me gustó de esa conversación. Yo hablé con ellas porque cuando estuve visitándola casi no se ocupó la estructura, ¿verdad? Y hay obviamente gramaticalmente cositas que mejorar. Sin embargo, justo así es como se empieza. One more time, como un grupo anterior, saliendo de su zona de confort y tratando de hacer las cosas. Así de simple, tratando. Ahora, es muy importante la actitud. Y actitud para hacer las cosas. Si ustedes tienen una actitud buena y no sé cómo puedo hacer esto de una manera que no me despiden. Y no se achiquen. Ahí está. No se intimiden. No se achiquen. Eso es todo. Sigan tratando de aprender vocabulario. Pónganle atención a las clases. Practiquen. Miren películas. Traten de envolverse del idioma. Y si tratan de ponerle atención, van a llegar. Quizás les tarde a unos pocos, a otros muchos. Pero si ustedes lo hacen de una manera constante y consciente, van a poder llegar. ¿Ok? Now, okay. This is something. ¿Quiénes de ustedes se sienten que no le llegan? ¿Quiénes de ustedes se sienten intimidados porque no hablan más que otros? Me. Igual, guys, yo no soy ningún gurú ni nada, pero quiero que sepan que hay muchas personas que se comparan. Él puede, ella puede y yo no. ¿Se han comparado ustedes alguna vez? Yes. No lo hagan. Es inevitable hacer esas comparaciones, pero ¿saben qué? Una vez hicieron esa pregunta, hey, este bicho, y fue un otro básico 2, un grupo de las 6 de la mañana, presencial. ¿Y vos cómo es que sabes tanto? Básico 2. Ah, es que yo ya estudié 2 años. Básico 2. ¿Ok? Así que... Pero la persona que estaba estudiando por primera vez pensó, puchi, que en básico 2 y ve cómo habla este. Yo no voy a poder. Esto no es para mí. Mejor me salgo. Entonces, guys, the thing is this. No se comparen con el progreso de los demás porque no saben lo que hay detrás. ¿Ok? Y es muy importante mantener la buena actitud y seguir probando. Si una persona ve que va más adelante, pregúntenle, ¿cómo le hiciste? ¿Qué estás haciendo que yo pueda copiar para poder llegar a donde vos estás? ¿Qué consejo me puedes dar? ¿Right? Los que están, se sienten que están abajo, porque la verdad no es así, pregúntenle a los otros, tengan la valentía de preguntar. Y los que les están preguntando, tengan la humildad de contestar para ayudar, ¿ok? Pues no lo pueden hacer solo. Bueno, sí se puede, pero no es lo más recomendable, ¿ok? Así que traten de apoyarse. Again, no es por ser gurú, pero sí veo que ciertas personas
las veo como que no mucho, como que el módulo 3 ya no van a estar. Y ese no es el punto. El punto es que todos se motiven, lo traten de hacer, y también tienen que dar de su parte, porque si se van a meter a módulo 3 o si pasan un módulo y no hacen lo que tienen que hacer, como les he mencionado, que solo lo quieren pasar como que son materias de la U, aquí no importa el CUM, aquí no hay diploma, bueno, hay diploma, pero ese papel a ustedes no les sirve si en su resumen ponen intermedio 4 y les hacen una pregunta y no pueden contestar. Alright, así que nada más es para, ¿cómo se dice esto? Raise awareness, crear conciencia de que sí se puede, pero aparte de la motivación, ustedes tienen que dar todo lo que puedan para poderlo lograr. Si no, va a ser muy difícil. Okay. Alright, so let's go ahead and continue, guys. I'm going to explain what we're going to do next. Les voy a explicar qué vamos a hacer ahorita. Y es lo siguiente. Vamos a hacer una conversación. Siempre conversación, ustedes escogen el tema. Pero ahora quiero que metan simple present y también presente continuo. Presente continuo esta vez lo pueden ocupar como ustedes quieran. Afirmativo, negativo, pregunta sí o no, pregunta WH, lo que quieran. Es tan abierto que muy probable se vayan a confundir y no sepan qué hacer. ¿Quién fue el grupo acá que ocupó una conversación de InSupport de base? Sandra, el grupo de Sandra. Sandra, ¿ustedes fueron? ¿Qué es eso? ¿No? Vaya. No, nosotros no. Vean el libro. No. Vean el material de InSupport y ahí ustedes pueden tomar apoyo, tomar ideas. Sí, Sandra, iniciamos así. Esa, uh-huh. con la base. Solo cambiamos la estructura de nuestras preguntas. Right. ¿Te recordás que yo les dije y les mostré así la página? Uh-huh. Pero solo era una, ¿cómo decir? Al inicio, el resto porque improvisamos. Whatever you do, sea lo que sea que hagan, necesitan una base, necesitan un modelo a seguir. Si no es paja, no le van a hallar. Así que, guys, tienen 5 minutos para decidir qué van a hacer, porque ahorita si viene todo, necesito que ocupen simple present y present continuous. Los veo en 5 minutos para tomar asistencia. Voy a mantener los mismos grupos, para que no se tarden tanto. Ya tienen una base. Go for it. ¿O cómo sería? Sí, el tiempo presente, siempre present. Siempre present y present continuo. Uh-huh. Pero de. De action at the moment. Ok. ¿Y en qué nos pasamos ahora, chicas? Sí, un tema en específico. Uh-huh. Ayer hablamos de la Navidad. Hoy hablamos del fin de semana. Entonces hablemos de. De lo que hicimos en compra. O de lo que hicimos hoy en el trabajo también, correcto. Ah, también, porque como es. Uh-huh. O lo que hicimos hoy durante el día, incluyendo trabajo, uh-huh. Cuando no estábamos en el trabajo. Vaya. Whatever you want. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Podemos comenzar así? A mí me llega que se estén poniendo de acuerdo, pero estoy notando algo. Lo que hicimos durante el día, eso es pasado. Ahí es donde tenemos que saber cuándo ocupar la estructura, y esta la ocupamos para acciones que están pasando en este momento, acciones que vamos a hacer en el futuro, o acciones que están pasando en nuestras vidas. Están pasando, no hay pasado. Okay. Aquí. Ok. Is that true? Okay. Pero el simple present pensé que se podía usar para lo que acaba de pasar. Acá.
acaba el pasado. Sí, tiene razón. Ok. Entonces, what are you doing to work tomorrow? Ok, pero ordenémonos quién va a empezar primero, quién la segunda, quién la tercera, para ir en orden. Empezó Carla, hoy empecé tú, Sabrina. Ajá. Ok. No sé qué preguntarles, niña. Eso, ¿qué hiciste? ¿Qué vas a hacer en el trabajo mañana? Y de ahí empezamos a hablar. Uy. Ya no va. Vámonos. Sí, démosle cancelar. Vaya, digamos, what are you doing to work tomorrow? Y te vamos a contestar lo que vamos a hacer mañana. ¿Verdad? ¿Sí? Con solo que nos hagas esas preguntas y a Carla pensar dos respuestas, yo voy a pensar dos respuestas. ¿No va? Vaya, démosle. Pues sí, ya que no nos dieron tiempo. Ay. Alrighty, guys, so let's go ahead and take attendance. We have Alba Noemí Cortés de González, not present. Ana María Chacón de García. Present, teacher. Thank you. Carla Ivane Cabrera Serrano. Present, teacher. Claudia Lucer Canales de Enríquez. Present. Daisy Marcela Rosario. Daisy, not present. José Antonio Cubillas Hernández. José Antonio. José Antonio. Thank you. Hola. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Carla María Quintanilla Vilés. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Catherine. No, present. Marjorie Merlene González Gómez. Present, teacher. Miguel Ángel Paz Landaverde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Naftala Carolina González. Not present. Doné Alfonso María Escalante. Present. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present, teacher. Ah, gente. Okay. Roxana González. Roxana Emilia González de Alegría. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Not present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Good. All right, guys. So, espero ya hayan podido decidir qué es lo que van a hablar. Y pongan atención a esto. Es necesario que sepan cuándo vamos a ocupar cada tiempo. ¿Para qué vamos a ocupar este? ¿Cuáles son los tres usos? El present continuous. For action of the moment, action happening or life. Ahorita no estoy viendo el inglés porque quiero asegurarme que ustedes. Okay, acciones que están pasando de las que hablamos. Ajá. Estamos haciendo en el momento. Ajá, en el momento. Acciones que hacemos en nuestro diario vivir pero que tienen continuidad para mañana, pasado. Y las acciones al futuro. Ahí está. Entonces, nuevamente, cosas que están pasando ahorita. Cosas que están pasando en nuestras vidas. Yo estoy viviendo en tal lugar, yo estoy estudiando tal cosa, estoy leyendo tal, estoy viendo tal serie, estoy saliendo con tal persona, estoy trabajando en tal lugar, etc. Y también para futuro. Tiene sentido en inglés y español. Pero se ocupa para futuro. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, mira, y si hablamos de las cosas que hicimos ayer, no se puede, no pega. ¿Qué hubiésemos estado haciendo si hubiese no pega? Entonces, siempre damos con estructura y vamos a mezclarla con simple present. ¿Cuándo ocupamos simple present?
Simple person, daily hábitos, costumbres. Hábitos, costumbres. Y reglas o cosas de ley que nos pasan, como seríamos, verdades. Verdades generales. ¿Y qué más? Del presente. Para hablamos del pasado, eventos en el trabajo. Eventos agendados. Entonces, esto es importante que sepan participarlo. Okay. Vale. So, 9:05. Keep it short and simple. Manténganlo corto, simple. Ocupen una base y cámbienle cosas. Okay? Tampoco busquen la conversación en internet, ¿verdad? No sean tan. All right. So, go ahead and accept the invite, guys. Los veo exactamente en 20 minutos. Any question, let me know. What are you doing this weekend? ¿Qué van a hacer el fin de semana? Y ahí irían las cosas cotidianas, ¿verdad? Yo asistiré a la iglesia, que siempre veo es una cosa cotidiana. I'm going to the church. Pero recuerda que tengo que utilizar el qué? La estructura. But that one is great. I am going to church. Está muy bien. No es to the church, sino que to church. To church. To church. I'm going to church. I'm going to church. ¿Cómo se dice luego? Vaya, y aquí un tip que les puedo dar es, I'm going to church. Te pueden preguntar como que, ¿a qué hora? ¿Vas a la iglesia tal? Do you go to, no sé, nombre de iglesia? Do you go to catedral? Y ahí ya me tienen presente simple. Esa mezcla es la que andamos buscando. Hey, vamos al cine. Let's go to the movies, presente simple. I don't have movies. I don't have movies. I don't have money. No tengo pisto. Don't worry. I am paying. Yo voy a pagar. Traten de mezclarlo así. Okay? Go for it. Continue. Gracias. You're welcome. Ahí sería what chores. Okay. Como yo les dije, I go to the church. Entonces ahí me van a preguntar usted, ¿verdad? ¿A cuál iglesia? Pero ahí sería toda la semana. ¿O no? Sí. Pero yo quiero decir que no descansa. Por ejemplo, I have a friend that study every day. Sí, así va. Pero ahí puedes decir quizás including the... Y Saturday, ahí te digo, Sunday. Hey, ahí viene, no sé, ahí viene, y metemos a René. I have a friend. Vale, ¿dónde va a dar entonces la intro a René? ¿Va? Ajá, a René, como para que no entre así de un solo y que la conversación tenga lógica. Vale, entonces ahí, ¿cómo dice? ¿Cómo podría decir entonces, ahí viene? Teacher, ¿cómo puedo decir ahí viene? Come on. Ahí está el teacher. There he comes or there she comes. There he comes. Ah, okay. There he comes. There she comes. He comes. Okay. Okay, entonces yo digo, I study 5 days a week. I don't study on Saturday and Sunday. I have a friend that study every day. There he comes. Así como, hey, there he comes.
Hi, friends. Yeah, ajá, cabal, entras con el saludo. Bien, René. Hi, friends. Hi, friends. Hello, René. What do you... Hello. ¿Qué hacen? ¿Cómo se dice? Where are you going? No. Bien, ¿qué están haciendo? Ahí mete el que están haciendo para meter el present continuo. Ya hicimos simple present y ahí vos metes el present continuo. Okay. What are you doing? O así. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? ¿Qué estamos haciendo? We are talking the machine. Uh-huh. About the study. We are talking about the study. About the study, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí, tú nos puedes preguntar, René, ¿qué están estudiando? Ajá. Uh-huh. ¿No? Para sería continuar what, siempre con continuo. Ajá, uh-huh. Sería what, ¿cómo sería? What are you studying? What are you studying? Sí, porque están los dos. What are you studying? Ok. Bueno, nosotros supongamos que es inglés, va. Ajá. Va. Así nos dijimos al principio de que vea. Ajá. Vaya, pero ajá, sí, dejémoslo. Remember sí, to, pues, sí. Que sea sorpresa al final. Sorry, teacher. Remember to uh-huh. mix, use both. Simple present and present continue. Ok. Mm-hmm. Bye. Okay. Okay. Bye. ¿Qué vas a hacer? No esperes a que te preguntemos, sino que es como una conversación. I is very good. I am cooking on 24 December. O sea, no es necesario que nos estemos preguntando porque cuando estamos en la vida real hablamos fluido. Exacto. Ajá, exacto. No todo es pregunta. Entonces, no, tú sería seguido. Entonces, I am, ¿cómo le puedo decir? Ah, le voy a mencionar a usted. Tú vas a hacer, porque es lo que la rutina que haces en Navidad, digamos. Ajá. Lo que tenés planeado. Ok. I am going. No. Lo que tenés planeado, podría ser allá. ¿Qué vas a hacer, digamos, en cooking, Navidad? I am cooking. ¿Qué quiero decir? Yo voy donde mi abuela. Entonces, I am going visit my grandmother. Roxy, grandmother. Yes? I am go. A veces se nos olvida el to be. Y si le ponemos to be, se nos olvida el ING. Anótalo por ahí, pero... Confusion en mi mente. Quiero ver. I am... Puedo decir I am go. Ajá. I am go. I am visited my grandmother. I am visiting my mother. My grandmother. Yes? Yeah, that's great. Entonces, I am visiting my grandmother. Podríamos agregarle a dónde. Ah. A dónde vive ella. Ajá. I am visiting my. Sí. En realidad yo puedo contestar. Sí. Sí, quiero ver. Puedes venir, no sé. No sé cómo, no sé qué más ponerle. Si nos dices que sí, que pueden venir o en tu casa. Usted dice pueden venir, you can come, ¿ah?
Yes. Mm-hmm. You can come, sería, ¿verdad? Mm-hmm. You can come. ¿Y ahí qué sería? Tú podrías decir, Claudia, oh, gracias. Oh, thanks. Ajá, gracias. No sé qué más poner. Quiero ver. This one, don't forget to mix both structures. ¿Mande? Present, simple present and present continuous. Ajá, pero lo que pasa es que, bueno, a mí me cuesta un poquito hacer como oraciones en present continuous. Uh-huh. Entonces, okay. No sé, me siento un poco desubicada. All right. Decime las cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que te desubica? ¿Cuándo ocuparlo o cómo ocuparlo? ¿Cómo ocuparlo? Porque entiendo que lo podemos ocupar como para cosas que van a suceder, por ejemplo, organizar una fiesta, no sé. Ahí, no sé, ahí me confundo. No sé. Vale. I am, por ejemplo, organizing a party. Ajá. Ajá. Ajá, vale. Yo puedo decir, I am organizing a party on Saturday. Pero ya ahí empiezo a poner, no sé, cosas que van a pasar en la fiesta o no sé, para meter el present continuous. Sí se puede. Ajá. We are eating cake. Vamos a comer pastel. We are drinking soda. Entonces, si te cuesta mucho, quédate con el we are y solo cambiarle lo que vas a hacer. ¿Qué más se hace en una fiesta? ¿Vas a bailar? Sí. Okay, vamos. ¿Cómo se dice? ¿Vamos a bailar? Go dancing. Mm. Mantenerlo. We are. Como tenemos. Ah, no, we are. We are dancing. Ahí está. Vamos, okay, a comer pupusas. Go. We are eating. Ahí está. Pupusa. We are eating pupusas. Mm. Si tú no te sentís todavía cómoda con eso, quédate en una sola gama. Eso va para todos. We are, la acción con ing y el complemento. Manténgalo simple. Ok. Ok. Vale. Okay, gracias, Ticha. You're welcome. Ok, gracias. Vaya. Entonces, sí, es que está. Puede ser de las dos. ¿Verdad? ¿Do you study English? ¿O are you studying? No, yo pienso que sería mejor are you study on weekend? Y ahí me responder. No, I'm not. Y ahí metes. Are you study o are you studying? Es que queremos hacer una pregunta con simple present. Simple present. Are you? ¿Cómo? ¿Eso no es simple present? ¿Eso es el no. Tema? Do you study? Ahí está. Do you study? Do you, entonces está bien como la tenía. Ajá. Bien. Do you? Tengo que sacar de todo. Do you study on weekend? No, I don't. I go. No, I don't. Because? Y ahí decís. No, I don't. Because I am playing. ¿Te puedo decir así? Sí. I am playing with my son. Then because
No, I don't, because I am playing. I am playing with my son. Okay. Good. Bueno. ¿Lo practicamos? ¿Cómo vamos? ¿O seguimos? Sí, no, practiquémoslo porque veo que ya tenemos bastante. Okay. Hi, Ana María. What are you doing right now? Hi, Sabrina. I am doing my homework. And you? I am practicing English. Okay. You, Ana María. Sí, espérame que no encuentro la pregunta que te hice. ¿Dónde le escribí? What are you doing? Carla, what are you doing in your work tomorrow? I am not working tomorrow. In fact, I clean my house on Saturday. Ana Maria, are you cleaning your house on Saturday? No, I'm not. I am working on Saturday. And I am having a meeting at 10 a.m. with my boss and partner by Zoom. Sabrina, when Sabrina, where are you cooking for your family? Well, I usually cook on Sunday because all my brothers visit my parents. Oh, great. Okay. Carla, do you study on weekend? No, I don't. Because I am playing with my son. Okay. ¿Podemos agregarle más? Sí, no sé. Sí, entendemos. ¿Algo? Ajá. I am playing with my son. ¿Qué más? De ahí yo les puedo preguntar a, bueno, Sabrina le preguntó a Carla, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Carla, me tenés que preguntar algo a mí. Puedes preguntarme si tengo hijos o qué hago el fin de semana o algo así. No sé. Ana María, do you have children? Hijos en plural sería children. Do you have children? Son, que no es hijos. Son. Do you have... O kids, niños. Sí, do you have son? Sí, son es hijo. Yes, I do. Son es varones y the children. Ah, oh, ok. Es en general, va a ser. Ajá, así es. Hembras, pues, sean varones o hembras, así es. Ok. We have children. Children. No, el children es niños. Entonces no ponen la S. Ajá. Ok. But do you have children? Yes, I do. I have 3 sons and 2 daughters. And I have 5 grandsons or grandchildren. Voy a darle un montón. ¿Cuántos nietos tenés? 5. I have 3. I have 3 sons and 2 daughters. 3 sons and 2 daughters. And I have 5 grandchildren. Children, 2.
Ok. Uh-huh. Yo tengo 3 hijos y 2 hijas y tengo 5 nietos. Y también tengo 5 nietos. Uh-huh. I have okay. 5 grandchildren too. Uh-huh. I am have, Sabrina. I have. ¿Cómo? 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 I am have or I have? No. I have. Mm-hmm. Okay, continue. I have, le dije. No, mm-hmm. Pero bueno. Teacher, ¿estamos correctos con lo que digo? Teacher. Go ahead. Teacher. Que cuando uno tiene hijos, varones y hembras, se dice, cuando a uno le pregunta, ¿se dice children en general? No, yeah. No se dice sons and outdoors. Sí, estuvo okay. En lo correcto cuando les mencionó eso, que no lleva eso. Ok, teacher. Yeah. Okay, Sabrina, do you have boyfriend? No. ¿Qué inventas, Sabrina? No, I don't have boyfriend. I am single. Do you thinking a house? Do you no. Boyfriend? No. No. It's better alone. Okay. I like to be alone. Bueno, escribimos eso de Alrighty. So 15 seconds. All right. Start getting ready, guys. We are missing a couple of students, and then we start. 3, 2, 1. All right. Ana Maria, Carla, Sabrina, go for it. Okay. Okay. Hi, Ana Maria. What are you doing right now? Hi, Sabrina. I am doing my homework. And you? I am practicing English. Okay. Carla, what are you doing in your work tomorrow? I am not working tomorrow. In fact, I clean my house on Saturdays. Great. Ana Maria, are you cleaning your house on Saturday? No, I'm not. I am working on Saturday and I am having a meeting at 10 a.m. with my boss and partner by Zoom. Sabrina, where are you cooking for your family? Well, I usually cook on Sunday because all my brother visit my parents. Carla, do you study on weekend? No, I don't. Because I am playing with my son. Ana Maria, do you have children? Yes, I do. I have 3 sons and 2 daughters, and I have 5 grandchildren too. Sabrina, do you have a boyfriend? No, I don't. Do you think that I have a boyfriend in the future? Really? I don't think so. I like to be alone. Okay. Finish, teacher. Hey, good job. I like it. Great. Great. Excellent. Más de alguno peló los ojos ahí cuando vi. Okay. Y más de alguno se asustó cuando yo todos los hijos que tengo y los nietos. Okay. All right, guys. Chicas. Muy buena presentación, mezclaron bien, usaron bien la estructura. Un par de cositas como, por ejemplo, on Zoom, no es by Zoom, es on Zoom. Generalmente todo lo relacionado con el internet va con on. On Facebook, on Twitter, on YouTube, etc. Y lo otro, do you thinking, estamos mezclando las estructuras. Are you thinking of are you thinking of having a boyfriend soon? Okay. Are you thinking? No me pregunten por el of having, que no es lo mismo.
Are you thinking of having a boyfriend soon? Soon? So good. I like it. Los que todavía no le hayan agarrado, vayan tomando cosas que ellos hicieron. Great. Next group. Vamos a cambiar el orden. Carla María, Rosana, Sandra, go for it. Hello, girl. How are you? Hello, Roxana. I am fine. Thank you. I'm very good. And you? I'm fine. Sandra, where are you going do a Christmas? I am going vacation in the USA with my family. I am visiting my grandmother at San Pablo Tacachico La Libertad. In La Libertad, sorry. Don't be sorry, continue. Oh, very good. I am always cooking for my family on Christmas. Santa? Excellent, Roxana. What will you wear for New Year? What would you wear for New Year? What are you wearing? Si se puede ocupar el... What are you wearing? Ah, okay. Good. Para futuro, ¿qué vas a usar? What are you wearing? Okay. Carla? Carla. Ahí va Roxana. Oh, tú vas. Carla. I don't like the dress. I am liking the jeans at the church. Oh no, I love dress. Dresses. Work perfect and dress red. I am buying black dress, Roxana. Okay. Okay, it's finished, teacher. Okay, great. Like it, round of applause. Muy bien, mezclaron también las cosas. Me gustó el hecho que, a pesar de que estaban algo confundidas al principio, que vos esto, que el otro, que improvisar, hicieron un muy buen trabajo. También hay que fijarnos, por ejemplo, que iba a decir Sandra, que eso fue de grupo, no estoy hablando de Sandra, sino el grupo. Estaban ocupando el video, que es una estructura que sí vamos a ver, pero esta es otra manera de ocupar el futuro. Entonces, vamos a hacer tal cosa. Le pega a future events. Entonces, si le pega, ocupémoslo para practicarlo. Right? Great job. I like it. Then we go with Marjorie, Miriam, Rina. Go for it. Hello. Hello, Marjorie and Rina. How are you? Hello. Hello, how are you, Miriam? Fine. Hello, Rina. Hello, girls. I'm fine, finish the weekend. What are you doing this weekend? I go to the church. I am going to church. I go to the church. Okay. What tour do you attend? I attend the Peña de Orel church in the afternoon. What day the church? What time do you go? I go at 5 o'clock p.m. You going the family to church? I am not going alone. And you, Rina, attend some church? Rina, le puse mute. Probablemente está Rina. El micrófono. Yo le puse mute. Quíteselo. Rina. Hello. Repeat. The question, Marjorie. Okay. And you, Rina, attend some church? Yes, I'm going
Tabernáculo Central at 9 a.m. Okay. After a lunch at Galerías. Ah, okay. Mm-hmm. Ajá. Rina, la pregunta. A Miriam, Rina. Miriam, what do you going at weekend? What are you going at weekend? Where are you going? ¿Que dónde va a ir? At weekend. I am going to the beach. Mm-hmm. Really? You going with your family? Are you going with your family? Yes, I going. My family. Yes, I am. Mm-hmm. Nice, nice, Miriam. Congratulations. Aquí ya les veo pidiendo perdón y todo así. Paren esta apertura. Hey, girls, Good job, Miriam, Rina y Marjorie. Mucho más seguros que la vez anterior. Mucho más sonrientes. Démosle aquí. Van bien, van bien. Cosas gramaticales que sí, que nos faltaba el ING o que nos faltaba el AM. Me faltaba el auxiliar, pero eso nada más lo van a conseguir con la práctica. ¿Ok? So, great job. Okay. I like it. Now we go with Carla Claudia José. Go. Ok. Hello, José and Claudia. Hello. What are they doing at work? Hello, Ivania. I am prepared report for the morning. And you? I am checking document. Nice. I am ending report to send to my boss, Claudia. You know, Carla is organizing a party on Saturday. Oh, really? Yes. Yes. Yes, you can come. Oh, thanks. Thank you. We are dancing and eating. Claudia and Jose. I like dancing. Okay, I am waiting for you there. I am waiting for you there. Okay. You finish? Finish. Finish. Nice. Good job, round of applause. Good job. Muy buen trabajo. Gracias por escuchar los consejos que les estaba dando, que los aplicaron. Se pudieron corregir en un par de ocasiones. Está bien que no lo hagan. O sea, es normal que no lo hagan como tiene que ser al principio. Pero eso, que ustedes de pronto la chispita, no lo dije bien, lo voy a arreglar. Entonces, muy bien. Se mostraron mucho más seguros los tres. Good job. I like it. And give me a second. No. Ok. Casi nos vamos en vivo en YouTube. No quería eso. Miguel, René, William, go for it. Okay. William, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you study? Hey, Miguel. Well, I study 5 days a week. And you? I study 5 days a week. I don't study on Saturday and Sunday. I have a friend that study every day. Hey, there you come. It's Rene. You're on mute. Here he comes, Rene. Rene.
Chor, René. Pero, hi, friends. What are you doing? Hi, René. We are talking about our studies. What are you studying? We are studying English on week at night. What do you usually do on Monday morning, René? I go to work in the morning. I go to study in university in the night. And you, Miguel? Well, I work on week. And weekend, I play soccer and watch series. William, what about you? Well, I wake up at 6 a.m. I sometimes eat breakfast at 7 a.m. I start working at 8 a.m. and I drink coffee. How often do you drink coffee, William? I usually drink coffee. What do you do at work, Miguel? Well, I enter medical plan, I get insurance statistics, and review medical bills. Renee, what do you do at work? I organize tournament and direct badminton practice. And you, William? I usually send emails, I check the cash flow, I type some documents, I call the client, and that's it. Okay, William. Okay, guys, great to see you. Take care. Okay, see you soon, guys. Later, chicos. Bueno, boys. Okay, good. Cubano, chico. Good job, round of applause. Excellent. Now, muy buena confianza. Bueno sobre las dos estructuras. You're doing great. Se vieron super, super confiados. I liked it. All right, guys. And this is going to be the final challenge. ¿Han podido practicar? ¿Han tenido la oportunidad de equivocarse? Bueno, por lo menos me muevo en la cabeza. ¿Han tenido la oportunidad de...? Yes, teacher. Ajá. Es que no sabe más que está dirigiendo. Ajá. ¿Han tenido la oportunidad de corregirse ustedes mismos? Yes. All right. So this is going to be the last challenge, guys. Ahora necesito que me hagan lo mismo que ya hicieron, pero metiendo las WH questions y este... Y eso, metan las WH questions. Otra, solo presente continuo. Mezclen todo lo que puedan mezclar. Esta conversación tiene que durar un minuto. Y entre todos, necesito que metan una WH. Especialmente las que les dejé de tarea. ¿Se acuerdan? Which, who. Mm-hmm. Ya le vi la cara a algunos como que de pronto se electrocutaron. Right. So, which and who tienen que ir. What, where, when, no tengo ni siquiera que decírselas. So, ¿saben qué? Voy a tomar asistencia ahorita para que ya se puedan quedar 10 minutos. Just a second. All right. Álvaro, ¿no? ¿Mi Cortés de González? ¿Alba? Not present. Ana María Chicón de García. Present, teacher. Carla Iván y Cabrera Serrano. Present. Claudia Liceo Canales de Enríquez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Not present. José Antonio Cubillas Hernández. José Antonio. Present. Carla Janet Amaya Herrera. Present. Carla María Quintanilla Vélez. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Not present. Marjorie Marlene González Gómez. Present. Miguel Ángel Paz de Verde. Present. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present, teacher. Natalia Carolina González. Not present. René Alfonso María Escalante. Present. Elena Marisabel Álvarez de Chávez. Present, teacher. Roxana Emilia González de Alegría. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz, not present. William Alexander Ramirez Flores. Present. All right, thank you very much. So guys, you're going to have 10 minutes. Lo mismo que ya están haciendo, pueden reciclar, pero necesito que entre todos, no cada uno, cada WH, que entre todos me cobren los WH que vimos en clase. ¿Ok? Y pueden ocupar presente continuo como ustedes quieran, de las tres maneras. 10 minutos y regresamos. Un minuto máximo.
Go for it, guys. Are you, esa es la misma pregunta. What, bueno, es la base, creo yo. What are you doing? Pregúntame, what are you watching? ¿Qué vas a ver en la noche? Si quieres, cambiémosle. Sí, sí, sí. What are you watching in the night or at night? No, 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 no. Espérame, espérame, espérame. What kind of at night movies, what kind of movies are you, what kind of are you like? Let me a second, please. What kind of movies are you watching on weekend? Okay. I am watching horror movies. Ah, espérame. Te voy a dar a elegir porque aquí puedo poner ¿qué clase? Te estoy preguntando qué clase de películas. Uh-huh. What kind of movies are you watching on weekend? Action. ¿Cómo se dice miedo? Scary. Horror movies. Yeah, horror movies. En ese contexto, horror movies, yes. Horror movies. Mm-hmm. O comedies. Okay. Good. I like horror. Hi guys, how are you doing? Teacher. Mm-hmm. Hi. All right, dale, uh-huh. Estamos con 10 minutos. Resisten de las mismas que ya tenían. Solo cambian ciertas cosas. Go. Podemos usar la misma conversación. Pueden ocupar la de base, sí. Asegúrense que estén los WH necesarios. Ok, tendría que ser todos, teacher. O solo los dos que requirió. No, todos. En especial los dos que te requirió. Todo. Conversación de minutos. Ok. Quiero ver. Igual empezamos. Hello, José y Claudia. How are they? Claudia podría contestar. Good. No sé qué más, niños. Ayúdense, guys. Necesito que participen. El going podría ser también with restaurant. Restaurant going in the Christmas. Going to on the Christmas. Ajá. ¿Me parece? Sí. Yes. In the yes, Roxanne. I like it. Oh, yes. Okay. Bye, continue. Entonces pero sigamos, pero es que sigamos la vaya, sí, démosle, usemos la W question siempre con la conversación anterior para que como que la conversación sigue. Uh-huh. Tenga para no estar sentido. Siempre que entramos al grupo como hello, how are you? No, sino que continúe. De una sola vez. Como continuación. Vaya, entonces, ¿quién va a preguntar primero? Roxana. Roxana, vaya. Ajá. Roxana, ¿cómo sería la pregunta? What? No, which. Ah, which. Which restaurant? Going. In the Christmas.
Which... En Christmas no será. ¿Perdón? ¿Cuál in Christmas? Y quitarle in the Christmas. En Navidad, ¿verdad? You can say at Christmas. At Christmas. At Christmas. Which restaurant? Which restaurant visit at are Christmas? Are we visiting? That's a yes, no question. Oh. Porque sí lo lleva, porque cuando le decís what team are you, ahí está ya en solo, are you supporting? Chile, que ahí viene. Espérate, se me arruinó el volado donde pongo el teléfono. Vale. Entonces sería, what is supporting? Uh-huh. What is you? Podemos... Podemos hacer explicarle, William. What team are you supporting? Como que, ¿qué equipo estás apoyando? Algo así. Yeah. ¿Ah? Yes. Ah, okay. Sí, es que el what lleva, ¿se acuerdan? El word. Que lleva el complemento al principio. Sí, hay otras maneras. Por ahí, René, ahí entras con todo. What team is supporting? Así es, pero what team is your supporting? ¿Cómo dijiste? ¿Sí? What team are you supporting? Ajá. What team I think supporting you? Real Madrid. No, I am supporting. Yes. Que I am supporting, sería. Sí, ah, bueno. I am supporting Real Madrid. Toca ahí. Very good, René. It's the best team. Yes. Okay. Aquel de Barcelona, ya lo vi, el William. No, yo no. Yo apuro aquí Alianza PC. Ok, entonces yo te digo, very cool, René, it's the best team. Entonces ahí hay que, no hemos metido el wish. Hay que meter el wish. Y el wish es, ¿cuál? And you wish, yo podría preguntar ahí, and you wish the team favorite? ¿Van a clasificar de patriarcado otra vez, Pablo? ¿Cómo? Nos van a clasificar de patriarcado otra vez porque eso es lo grande de deporte, pasamos. Bueno, pero déjame, va, entonces, ¿cómo podríamos meter ahí el wish? I am watching that movie. I am watching. I am watching o I am watch. I am watching, ¿verdad? I am watching that movie in my house. In my house with my family on Saturday night. My family on Saturday night. Okay. ¿Cuál fiesta no sé cómo preguntar pregúntame a mí. Where is the party? No se pregunten a mí, ¿qué estoy? Dígame. Es que no sé cómo realizar las preguntas en presente continuo. Porque si digo dónde se realizará la fiesta, no le doy la idea. Sería, como para meter el present continuo. Where is the party going to be? Well, where is the party happening? Ponele. Where is the party happening? Para que le pegues a la estructura. Where is the party happening? Y el happening sería el ING, ¿verdad? Okay, correct.
El ING. Okay. Quiero ver. ¿Qué más podríamos poner, niños? Ah, yo tendría que contestar, ¿verdad? Eso. Uh-huh. Where is the party happening? Uh-huh. Where are the party happening? Quiero ver. Where... All right, guys, let's get started. Ana Maria, Carlos, Sabrina. 1 minute, go. Okay. Hi, Carla. What kind of movies are you watching on weekend? Action or movies or comedies? I am watching horror movies. And you, what do you like? I like action movies. Ana Maria, do you like action movies? Yes, I like. Sabrina, where are you watching the movie Attack on the White House? I am watching that movie in my house. In my house with my family on Saturday night. Okay. Are you watching the movie? Yes, I am. Who are you watching that movie with? I am watching with my son and daughter. Carla, which movies are you watching? I am watching It and Annabelle. Oh, okay. Sorry. Let me stop you right there because of time. Great job, guys. Bueno, girls. So, good job. Usando todas las WH. Excellent. I like it. Nada más que agregar. Great job. Keep it up. Carla Ivania, Claudia, Jose. Go for thanks. It. Carla Vania, Claudia, José. Ya no logramos concretar la conversación. Déjame lo que tenga. Go for it. Hello, José and Claudia. Hello. We have to go to the party. Where is the party happening? In my house. Really? Yes. Hasta ahí, teacher. No hicimos más. Está bien, está bien, está bien. Lo intentaron. That's the thing. Que no se quedaron callados y que por lo menos arañazos, mordiscos se defendieron. Good job. Now, ahora ya saben qué es lo que tienen que reforzar. ¿Ok? Ya saben en dónde hay que trabajar. Que para todos nos sirve esto. Good job. Let's go with Carla María, Susana y Sandra. Okay, teacher. Okay, teacher. 1 minute, go. Okay. Hi. Which restaurant visiting at Christmas, girls? I am visiting at Christmas Delicious Dinner. Eat my family restaurant. I am going to eat a Pampa Argentina with my family and friends. Excellent. Oh, delicious, excellent. Sandra. Yes. I am dinner in my house with my family. I'm because it's una tradition family. Family, every Christmas, my house, la family dancing,
dinner, beer, etc. ¿Cómo se dice etc.? Etc. All right. Etc. Time. Good. I like it. Me gustó, como siempre, la actitud. Número uno, it is very important. Muy importante, ustedes la tienen. Solo escuché una pregunta con WH o dos. La de which. Dos, teacher. Dos, no terminamos. I know. Le metieron bastante conversación, hicieron las preguntas bien. Pero sigan trabajando. Yo sé que los miembros de este grupo estamos con eso, el to be y el ing. Yo sé que si le siguen metiendo, lo van a lograr. Good job. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Let's go with Miguel Ángel, René, and William. You got a minute. Go for it. Okay, what are you doing, William? Hi, Miguel. I'm watching TV. Who is playing on TV? Who is playing the Real Madrid team? Okay, good. René, what team are you supporting? I am supporting Real Madrid. Cool, yeah. René, very good. René is the best team. Congratulations. René, which player is playing better in the match? Oh, Karim Benzema is the best in the match. Let's see the game. Ciao. Miguel, when are we going to play soccer? Sorry, not listening. When are we going to play soccer, Miguel? I going to play soccer on Sunday night. Time. No. Time. When or where? Where is the question? Okay. Round of applause. Buena actitud. Sí, hay faltó un poquito más de estructura. Estuvieron muy bien las WH questions, pero nada más. Basic 2, están empezando. La verdad es que hicieron bastante. Se les entendió a pesar de las cositas que faltaron. Good job, bro. And, qué mal equipo. And Marjorie, Miriam, and Rina. No, I'm kidding. Go for it. You got a minute. Okay. Hi, Rina. Hi, Miriam. And Rina, what is your favorite beach? My favorite beach is San Diego. And you, Miriam? My favorite beach is San Blas. Why is your favorite, Rina? Why is very beautiful? Because beauty is very beautiful. And you, Miriam? Because I love to see the sunset. Rina, how many coconuts you drink? Do you drink, huh? I drink two coconuts. And you, Miriam? No, I like. I don't like coconut. I don't like. I prefer is Korean. Okay. Time. Good job. Round of applause. Good. Me gustó que estuvieran experimentando ahí, también metiendo simple present. Faltó un poquito con las WH en presente continuo, pero la actitud fue súper buena. All right, so guys, quiero agradecerles a todos. Si se fijaron, todo mi feedback fue en español, porque quiero que sepan, esto sirve para darnos cuenta que hay que mejorar. Número uno, tienen que saber cuándo ocupar las cosas, porque eso no va a ser muy difícil pegarle. Y no todo, señores, va a tener traducción literal. ¿Vale? Ahí es donde entra el vocabulario. ¿Cuántas palabras al día aprenden? Sábado y domingo. Cuenta, señores. ¿Vale? Que pongan surface face con eso. Y lo último, la estructura. Que todavía estoy notando que hay algunos que todavía nos cuesta, lo cual es normal. Pero sigan el patrón. En vez de agarrar
que es que sujeto, que verbo no. Agarren una frase completa. We are, por ejemplo, we are eating, we are dancing, we are eating pupusas, we are sleeping late. Entonces, la frase no se la quiten, díganla pegada. Y solo le van cambiando el verbo y el complemento. ¿Ok? Traten de agarrar una primera base. So, thank you guys, gracias por el esfuerzo. Friday night, hagan la tarea y porfa, no me desvelen. Oye. Okay. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good job, guys. Bye.